Muy buenas noches tengan ustedes, compañeros y amigos. Estamos en vivo y en directo completamente transmitiendo esta noche del día 1 de marzo del año 2017. Estamos saludando a los compañeros que están en vivo en este momento. Vamos a pasar el chat para que podamos verlos. Está nuestro amigo José Yela, Germán Maracaibo, Luis Porro, Rolando, Franco, Oralia, Jamael, MC2, Juan Alberto. Y bueno, hay varios compañeros que están en este momento en vivo y en directo, viéndonos desde Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, Chile, México y diferentes lugares. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la clase que corresponde. Por favor, sean tan amables de tener ahí su libreta, porque nos vamos a ir rápidamente. El día de hoy tenemos una clase muy importante que corresponde ya a la clase número 7 de nuestro curso que te hace mejor técnico. Así que el día de hoy les voy a poner el apunte aquí en esta pantalla. Y vamos a hacer favor de anotar ahí en su libreta lo correspondiente a este apunte que vamos a estar llevando aquí. Vamos a acomodar todo esto utilizando la tecnología. Y entonces sería poner, por favor, en su libreta 1 de marzo. Ya estamos en el mes de marzo, en uno de los del tercer mes del año, señores. Se está yendo el año rapidísimo del 2017. 1 de marzo 2017. Y luego le ponemos clase. Clase es la número 7, ¿verdad? Clase número 7 del curso que te hace mejor técnico. Clase número 7 y aquí abajito curso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Curso que te hace mejor técnico. ¿Sale? Ahí estamos en el apunte, por favor. Me van diciendo si están haciendo sus anotaciones, porque vamos a ir chateando y charlando con ustedes. Ahí dice José Yela que sí está escribiendo. Sí, estamos escribiendo, estamos en la clase directamente. Estamos en vivo. Empezamos un poquito más tarde el día de hoy, pero aquí estamos. Aquí estamos. Ok, entonces el día de hoy en la clase número 7 vamos a estar hablando de un detalle específico que nos va a hacer mejores técnicos. Vamos a tener nosotros a consideración que nuestros apuntes tienen que ir hilándose unos con los demás, con los otros, ¿ves? Se tienen que ir juntando y vamos a ir haciendo nosotros pues una historia, ¿verdad? Un seguimiento adecuado con todos y cada uno de nuestras anotaciones. Entonces, en este caso, ya hemos visto algunas técnicas o algunos tips de reparación analizando algunos circuitos. Lo que nosotros queremos hacer ahora es específicamente que el técnico mejore sus estilos en todos los aspectos. ¿Qué creen ustedes que sea algo que te haga mejor técnico? Vamos a participar en el chat para poder nosotros tener ideas y poder manifestar justamente estas ideas para poder llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, denme un segundo que ya me cambié de pantalla. Voy a abrir aquí la página para poderlos ver y poder hacer que participen. Denme un segundito, por favor. Voy a poner el chat aquí para que ustedes participen. Aquí estamos con el chat y vemos lo que están colocando. Dice aquí, conocer bien el funcionamiento del aparato, sus acciones. Sí, ya hemos hablado
Ya hemos hablado de las secciones, ya hemos hablado incluso de algunas cosas que tienen que ver con el aparato. Es algo de lo que me estoy refiriendo ahorita, es algo que no se ha hablado y que necesitas tener para hacerse mejor técnico. Nosotros hemos estado haciendo revisiones de diferentes asuntos técnicos sobre equipos y procedimientos. Y hemos estado viendo dentro de nuestro curso qué es lo que nos va a hacer mejores técnicos. Luis Porro tiene ahí un detalle que es muy importante, que se refiere a la cuestión del orden y la limpieza. Entonces, si nosotros revisamos nuestros apuntes, tenemos nosotros que estar seguros de las actividades a realizar. Habíamos hablado de comprobaciones a nivel componente. Habíamos hablado de que cómo te haces mejor técnico comparando, ¿verdad? Y ahí nuestro querido compañero Bacatest nos habla también de algo que tiene que ver con las herramientas. Muy importante. Vamos por ahí. Exactamente. Ahora, para poder tener nosotros una mejoría en nuestro servicio, también hablamos de los test points, de saber en dónde vas a medir qué. Incluso hicimos por aquí pues unas mediciones en la práctica 2, en la práctica 1. Y luego estuvimos hablando de un diagrama, y para ser mejor técnico recomendé estudiar las estructuras de los circuitos electrónicos en tres ejes, que era estructura simple, compuesto y test point. Aquí dice Germán, el perder el miedo y manipular un circuito electrónico de cualquier aparato de manera razonable, lógica y entendida. Exactamente, es parte de lo que dimos en el curso. Muy bien su aporte. Y luego ya empezamos a ver las fallas, empezamos a revisar un equipo y hablamos de las etapas, ¿no? Luego estuvimos hablando de la práctica 3, en donde se hizo el marcado del diagrama. Se habló de la estructura simple, de la estructura compuesta y de la estructura de test points. Y de ahí ya nos fuimos a la solución de la falla al marcado del diagrama. Y de ahí nos fuimos a la última clase, en donde finalmente se dio la solución de nuestro equipo. Hasta ahorita 6 clases, en esta la número 7. Por favor, fíjense bien lo que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante. Y ahí nosotros estamos leyendo lo que colocó nuestro amigo Germán. Que podamos diagnosticar y reparar de una manera muy efectiva, rápida y segura. Si cumplimos con todo este procedimiento, nos harán mejores técnicos. Bien, a lo que yo me quiero referir el día de hoy es a lo siguiente. Nosotros vamos a tener que ver en la clase número 7 de nuestro curso, ¿qué te hace mejor técnico?, el siguiente apunte. ¿Estamos listos? Vámonos de volada. ¿Qué te hace mejor técnico? Clase número 7. Ahí estamos, anotando. Para mejorar nuestros estilos. Para mejorar nuestros estilos y procedimientos de servicio, estamos bien en el audio, por ahí me están diciendo que no tienen audio, yo tengo bien el audio acá, a favor de confirmar los 39 compañeros que están en vivo. Para mejorar nuestros estilos y procedimientos de servicio, logrando por naturaleza el ser un mejor técnico, logrando por naturaleza el ser un mejor técnico en electrónica. Es muy importante conocer
ubicar y distinguir, es muy importante conocer, ubicar y distinguir nuestros elementos del diario trabajo, nuestros elementos del diario trabajo, coma, contar con los instrumentos, contar con los instrumentos, coma, accesorios, herramientas, contar con los instrumentos, coma, accesorios, herramientas, coma, consumibles, consumibles y componentes básicos necesarios. Contar, ¿verdad?, con los instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles y componentes básicos necesarios. Que deben, bueno, que deberían, que debería tener cualquier centro de servicio. Que debería tener cualquier centro de servicio. Estamos completamente en vivo, señores. Estoy haciendo la anotación aquí y están participando en el chat en este momento. Por favor, para que cuando yo abra el chat sean tan amables de este, pues de participar en él. Aquí los tengo. Aquí los tengo para que vean ustedes que es completamente en vivo esto. Está diciendo Germán que presione F5 para refrescar la página, porque luego se les congela. Estamos en vivo, dice Daniel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor, den señales de vida a los que están en este momento aquí en el chat. Y son tan amables, pues para que veamos que estamos completamente en live, en live stream, 42 personas. Ahí estamos, ¿eh? Dice Juan Alberto que me escucha bien. Y Germán Maracaibo, aquí, aquí estoy. Franco presente, Aníbal audio perfecto, Rolando todo bien. Todo está en orden, ¿ok? Entonces, para que vean que todo está en orden, si hay alguien que tenga problema, por favor, puede darle F5 a su página para dar un refresh. Y con mucho gusto lo podemos corregir. Pero está bien, yo estoy transmitiendo en correcto, ¿eh? Heraclio también por ahí anda. Hoy, el miércoles, Denilson, un saludo. Y bueno, están ahí todos. Entonces, sí estamos anotando, ¿verdad? Todos vamos anotando. Sí se ve bien el apunte en la computadora. Estamos llevando la anotación del día. ¿Sale? Vamos a confirmar nada más que sí estemos anotando. Si ven que de repente como que ando así un poco ronco, es porque todavía no se me quita la tos. Ok, vamos a continuar. Ahí está Ignacio Padua. Ok, saludos desde aquí hasta la hermosísima ciudad de Toluca de Lerdo. Bueno, entonces, ¿qué debería tener cualquier centro de servicio? ¿Qué debería tener cualquier centro de servicio? Revisamos esto que estamos anotando. Para mejorar nuestros estilos y procedimientos de servicio, logrando por naturaleza el ser un mejor técnico en electrónica, es muy importante conocer, ubicar y distinguir nuestros elementos del diario trabajo. Contar con los instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles y componentes básicos necesarios que debería tener cualquier centro de servicio. Coma. Incluso realizar adaptaciones. Incluso realizar adaptaciones a nuestras herramientas. Incluso realizar adaptaciones a nuestras herramientas y conseguir o armar nuestros propios
nuestros propios aparatos y probadores, nuestros propios aparatos y probadores que nos ayuden a realizar, que nos ayuden a realizar un buen diagnóstico. Y por ende, una buena y rápida reparación. Ahí está. Entonces, probadores que nos ayuden a realizar un buen diagnóstico y por ende una buena y rápida reparación. Ahí estamos. Punto y aparte. Es muy común que los colegas técnicos batallen al no tener disponible la herramienta adecuada, al no tener disponible la herramienta adecuada que se deba utilizar para trabajar el equipo que tienen en su mesa, o banco de servicio. ¿Eh? Vamos a ver aquí. Dice, es muy común que los colegas técnicos batallen al no tener disponible la herramienta adecuada que se deba utilizar para trabajar el equipo que tienen en su mesa o banco de servicio. Como un ejemplo, mencionaremos a las radiograbadoras de marca Sony. Tipo digital con woofer tipo explode. Vamos a abrir una página más en el buscador para buscar una imagen de una radiograbadora Sony Explode. Vamos a buscarla y mostrarles de cuál estamos hablando. Estamos hablando de un aparato como este. Ahí está. Estamos hablando de ese tipo de equipo. ¿Ya lo vieron? Ese tipo de aparato. ¿Quién de ustedes ha tenido en su banco de servicio alguna vez un aparato similar a esto? Vamos a ver quién de ustedes ha tenido una de esas ahí por ahí en su mesa. Dice Darío Lopera, buenas noches. Julio Leonel, buenas noches. Esto es a todo el gremio de técnicos aficionados, buenas noches. José Yela, no mucho. ¿Quién de ustedes ha tenido en su mesa? Dice Aníbal Piano, nunca. Juan Alberto dice, yo tengo en mi casa dos. Es una radiograbadora Sony. Electromonchi, nunca. Yo no. Darío Lopera, nunca. Dice, hola profe, y Ignacio, nunca. No he tenido el placer, dice Germán. Ok.
Rolando, una vez, Luis Porro, no, nunca. Bien, continuamos. Todavía no. Primera vez que veo una como esa. Muy bien. Ok, entonces mencionaremos a las radiograbadoras de marca Sony, tipo digital, con buffer tipo Splot, ¿verdad? Que tienen los tornillos a una profundidad, a una profundidad mayor a 20 centímetros desde el orificio en donde entra el destornillador. Profundidad mayor a 20 centímetros desde el orificio donde entra el destornillador, coma. En estos casos, el técnico necesita un destornillador de más de 30 centímetros de largo. De más de 30 centímetros de largo. Y muchas veces, al no contar con uno, ni siquiera se puede destapar el equipo para darle el servicio y repararlo. ¿Cómo? Dejando ir una reparación. Dejando ahí una reparación y un buen ingreso. Por no poder reparar, no poder cobrar. Sí, no poder cobrar. ¿Cómo? Algunos desesperados llegan a romper o a maltratar las carcasas y dejan en mal el nombre del técnico electrónico. Ahí estamos. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Vamos a pasar al chat primero para ver los comentarios. A ver, aquí en estos casos lo que hemos hecho es que hemos ido con el señor herrero y a un desarmador de 20 centímetros se le ha colocado un añadido de 10 centímetros más. Es decir, ahí se tiene que hacer una herramienta adaptada que a veces, si no se consigue en sus colonias o en sus países, un destornillador que parezca estoque de matador, ¿verdad? Que sea un destornillador bastante largo. Si no se consigue, se tendría en todo caso que ir con un herrero y decirle: mira, señor herrero, quiero que de estos dos desarmadores hagas un añadido y que no quede tan boludo, que me quede perfecto para que pueda entrar en el orificio, porque si no, no va a poder entrar al orificio y no va a poder llegar a destornillar. A ver, vamos a ver aquí lo que estamos viendo en el chat. Dice Germán Maracaibo: eso no es problema, profe, me lo fabrico y ya.
Dice Aníbal, sí me pasó una vez y tuve que ir a la tienda. Electromonchi, tuve que hacerla. Bacatest, hay que tener mala leche para fabricar aparatos con esas características. MC2, cuando me ha tocado he conseguido la herramienta, justificando el gasto con la ganancia. Sí, sí es posible. Nada más acuérdate que no en todos los países tienen la apertura de conseguir las cosas. Y muchas veces uno como técnico tiene que hacerla de, pues de ingeniárselas. Y una opción sería mandar a hacerlo con un herrero y colocar un añadido a nuestro destornillador. Dice, me voy con mi compadre tornero y lo molesto. Para eso están los compadres, dice Germán. Bueno, es un caso específico. Vamos a ver ahora otro que voy a mencionarles. Vamos a mostrarle. Vamos a ver si sale. Para que ustedes los vean. Que a veces nos ha pasado mucho. Vean ustedes esto. En un horno de microondas se han encontrado estas cosas. A ver si lo ubican. Los usan mucho la marca Panasonic. Este que están viendo es un tornillo que igual podríamos encontrar como pija. Acuérdense que hay diferencia entre pija y tornillo, porque la pija tiene una punta y el tornillo es chato, y el tornillo tiene una cuerda fina y la pija tiene una cuerda gruesa. Bueno, este que están viendo ahorita en pantalla viene siendo un tornillo tipo Torx. Ese lo usan mucho los hornos de microondas. Pues ya los estoy viendo con un desarmador plano, golpeando con el martillo, el cincel ahí, y con las pinzas y con los dientes, queriendo abrir el horno de microondas con una herramienta que no es la adecuada. ¿Quién de ustedes ha tenido esa dificultad en su servicio? Favor de chatear en este momento. Vamos a ver quién de ustedes ha tenido dificultad con algún Torx. Dice, ya sí tengo el de ese destornillador, dice nuestro querido amigo Aníbal. Juan, esos otros están con triangulito los Motorolas. Dice, le hago rayita con un ceguetín y listo. Lo que pasa es que hay gente que luego revienta la pintura del horno, señores. Porque si se puede conseguir la herramienta adecuada para poderlo hacer. Ahí ya dice Juan Alberto, yo, Edgar, jajaja, yo, pero tuve la suerte de conseguir la herramienta. Esa pija se usa para orinar. Ay, señor. A ver, aquí dice, los que tengo son de estrella nomás. Es que hay de estrella, pero este aparte de ser de estrella o Torx, aparte le pusieron Torx de seguridad, o sea, todavía encima se les ocurrió ponerle un pivotito en medio. Mira, es una cosa, la locura, el coco de los técnicos. Entonces, te juro que a veces se han tardado más en destapar el triste horno que en la reparación real. O sea, me ha pasado que gente dice, es que me tardé. Lo tengo hasta el miércoles. ¿Por qué? Si es un horno de microondas que puede quedar el mismo día. No, es que no han traído las refacciones. Mentira. Es que el señor no puede abrir el canijo horno porque no tiene la herramienta adecuada. Entonces, habrá que tener las herramientas adecuadas para poder ser un mejor técnico. Y si no las tienes, habrás de buscar la manera de conseguirlas o adaptarlas. Y estoy hablando solo de herramientas, pero hace rato te dije varios rubros que vamos a estar trabajando en este curso y que por supuesto te vamos a dar aquí alternativas, ya sea para que modifiques tu herramienta o para que la compres, y también te vamos a estar dando algunas promociones para que completes tu colección de instrumentos, accesorios, consumibles, herramientas y todo aquello que te haga ser mejor técnico. Es muy importante que tengas facilidad,
que no se te complique el servicio al momento empezando de destapar el aparato. Ahí si ya empezamos mal, ya empezamos incómodos, entonces ya empezamos de mal humor y eso provoca que la reparación en sí no se pueda llevar a cabo porque ya empezaste con un gol en contra, ¿no? Entonces es muy importante que tengas todo lo necesario. ¿Quieres ser técnico? Pues entonces busca la manera de tener tus cosas. Y quieres ser mejor técnico, pues qué bueno que estás estudiando con nosotros aquí en la Escuela de Electrónica y Computación, profesor Guillermo Orozco. Vamos al chat nuevamente. Vamos a ver qué nos ponen aquí. Ignacio Padua, tipo Torx, dice: está bien, me lo compraré. Próxima compra, dice: lo recomendable es adquirir la herramienta adecuada. Los celulares están plagados de los tornillos. Dice Bacates: los que compré tienen adaptador a matracas. Hay que intervenir en las herramientas que nos aceleran el trabajo. En Argentina se usa la palabra pija como sinónimo del del aparato reproductor. Bueno, sí, a mencionar que en diferentes países se utilizan diferentes palabras. Mencionar que por lo tanto no quisimos referirnos al pene o al aparato reproductor masculino cuando dijimos pija, sino que se diferencia aquí en México una pija de un tornillo con respecto a los dos modelos que mencioné. La pija tiene punta como esto, por ejemplo, esta es una pija, se considera pija, mientras que el que muestro ahora se considera tornillo, este. Son diferentes, claro. Entonces, si por ahí alguien se toma en cuenta por otra palabra, le digo, bueno, por lo menos aquí en México así es como lo manejamos, sí, sino que nos diga nuestro compañero cómo le llaman cómo le encuentra la diferencia, y si nos puede dar el nombre que le dan a esta pieza contra esta otra, porque sí sería importante que nuestro compañero nos aclarará cómo le llamas tú a esta parte, ¿de acuerdo? Ahí estamos. A ver, entonces, autorroscante, dice, se les llama aquí. Igual le va bien el sinónimo porque va dentro del agujero. Ay, compañero. Eso es nuevo conocimiento para mí. Se le dice tornillo tirafondo aquí en ese Germán Maracaibo. Busca rosca, le llamamos en Guatemala. ¿La viste? Cambia, sí, es diferente, ¿no? Qué bueno que estén participando. Porque pues no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿se dan cuenta? De todas maneras, estamos en medio de un bache si nosotros no contamos con las herramientas e instrumentos adecuados. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Dice aquí, para poder cobrar, acá dejan en mal el nombre del técnico en el técnico electrónico. ¿De acuerdo? Muchos aparatos utilizan tornillería especial. Muchos aparatos utilizan tornillería especial. Coma. Tal es el caso de planchas, coma, hornos de microondas, tabletas y teléfonos celulares, así como las computadoras conocidas como laptops. Como laptops, coma, el videojuego,
el videojuego también y la recomendación es contar con una amplia gama de destornilladores. Y la recomendación es contar con una amplia gama de destornilladores para poder trabajar estos equipos. Para poder trabajar estos equipos sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ahora vamos a ver el rubro que mencioné hace un momento. Dije acá arriba herramientas, propios zapatos, probadores, pero especialmente mencioné instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles. Así que voy a tomar este dato, me lo voy a llevar. Porque nosotros estamos hablando de varias cosas aquí, no nada más de herramientas. Vamos a llevarnos este texto. Y fíjense bien. Aquí. Aquí nosotros vamos a tener instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles, a ver, componentes básicos necesarios, luego dije adaptaciones y luego dije aparatos y probadores que nos sirven, aparatos y probadores. Ahí están. Fíjense bien, tenemos instrumentos, tenemos accesorios, aquí lo voy viendo, háganlo como una lista, instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles, componentes básicos necesarios y tenemos este de aparatos y probadores. A ver, instrumentos, repito, accesorios, herramientas, consumibles, componentes básicos necesarios, aparatos y probadores. Pónganlo por favor así como yo en forma de lista. Los espero a que lo tengan ahí. Instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles, componentes básicos necesarios, aparatos y probadores. Ahí lo tienen, ¿no? A ver, por favor, si ya tienen su lista, favor de confirmarlo en el chat. Vamos a ver qué están poniendo en el chat en este momento. Déjenme abrirlo y colocar aquí. Hay que invertir en las herramientas que nos aceleran el trabajo con profesionalismo, dice Aníbal. Faltan equipos arrumados que nos servirán como donante de componentes. Sí, profe. Listo, ya la tengo, listo, copiado. Franco Vázquez. Muy bien. Da gusto la participación aquí en vivo de los compañeros que están siguiendo la clase y que están atentos de ella. Y les agradezco mucho porque esto es para beneficio de ustedes y por naturaleza de toda la comunidad técnica. Y para mejorar el estilo de los técnicos y levantar un poquito el nombre del técnico a nivel mundial, güey. A nivel mundial. ¿Ok?
Ahí estamos. Entonces, ustedes saben diferenciarlos. Al principio de la clase dije conocer, ubicar y distinguir. Vamos a ver el apunte que tenemos. Y nosotros dijimos, hasta arriba de nuestro apunte, dice que para mejorar nuestros estilos y procedimientos, por naturaleza ser un mejor técnico, es muy importante conocer, ubicar y distinguir nuestros elementos del día de trabajo. Y luego dice, contar con los instrumentos, accesorios, herramientas, consumibles y componentes básicos necesarios. ¿Ya? Bien. Vamos a poner aquí punto y aparte. Con el objetivo de hacer de sus alumnos con el objetivo de hacer de sus alumnos los mejores técnicos, de hacer de sus alumnos los mejores técnicos electrónicos, el profesor Guillermo Orozco, con el objetivo de hacer de sus alumnos los mejores técnicos electrónicos, el profesor Guillermo Orozco estará mostrando y demostrando, mostrando y demostrando dentro del presente curso, dentro del presente curso, dentro del presente curso, vamos a poner aquí un listado de elementos que formarán un listado de elementos que formarán un catálogo con el que se pretende que todo taller o centro de servicio, con el que se pretende que todo taller o centro de servicio tenga a su disponibilidad un catálogo, ¿verdad? Dice aquí, estará mostrando y demostrando dentro del presente curso, un listado de elementos que formará un catálogo con el que se pretende que todo taller o centro de servicio tenga a su disponibilidad todo lo necesario para mejorar su servicio. Toma, ya sea que lo adapte, coma, lo fabrique, coma, o lo consiga igual o similar en su país, y buscando los diferentes nombres, y buscando los diferentes nombres con los que se conoce a una misma pieza. Ya que algunos elementos cambian de nombre
dependiendo el país en el que el alumno se encuentra. El país en el que el alumno se encuentra. Como ejemplo, los famosos caimanes. Caimanes que son unas pinzas pequeñas en algunos lugares conocidos como cocodrilos, arneses, pinzas, pero siguen siendo un, pero siguen siendo un, a ver, vamos a ver. Me estoy refiriendo a esto. Vamos a poner aquí. A estos, míralos. A ver, sean tan amables de decirme cómo conocen ustedes en su país a estas cosas que están viendo en pantalla en este momento. A ver, Luis Porro dice pinzas cocodrilo. Franco Vázquez, lagartos. Bacatés, caimanes cocodrilos. Eduard Caimán. Aníbal, pinzas de caimanes. Germán, conector caimán o cocodrilo. ¿Sí? A ver. Estaría perfecto que me ayudaran poniendo el país. Le vas a poner aquí México, cocodrilos o México, caimanes, para que cuando pase yo el chat veamos la diferencia regional en el nombre, porque en Brasil me están dando garra. Por favor, pónganle el país y luego el nombre. Ahí mismo dice Guatemala lagartos. A ver, vamos, sí, ¿cómo participan? Todo entra luego, luego. Guatemala lagartos. Argentina cocodrilos caimanes. Uruguay pinzas cocodrilo. Venezuela pinzas de caimanes. Toluca, caimanes. Venezuela, caimán. Venezuela, pinza, caimán. El Salvador, cocodrilos. Antonio, caimanes, México. Caimán, cocodrilos. Venezuela, conetoro, caimán, cocodrilo. Heraclio, México, caimán. Bien, la pregunta, señores. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, dice Bacates. Señores, ¿en qué rubro de todos los de nuestra lista se encuentra esto? Díganme, por favor, ¿en qué rubro de nuestra lista se encuentra esta pieza? Quiero, por favor, si me dicen si esto es un instrumento, un accesorio, una herramienta, un consumible, un componente básico o un aparato probador. Por favor, díganme cuál es, en dónde estarías con ese elemento. A ver, dice aquí en USA Cocodrilos. Accesorio, accesorio, herramienta, accesorio, accesorio, herramienta, accesorio, accesorio, herramienta, accesorio, accesorio. Si lo hiciéramos por votación, ganaría en el rubro de accesorios. ¿Y saben qué? Que en efecto es un accesorio.
no se considera herramienta y les voy a decir por qué no se considera herramienta. La herramienta es distinta al accesorio. Específicamente, el accesorio se utiliza como un complemento para colocarse en algo que ya existe y que está en pleno funcionamiento, o para adaptar algo. Es decir, es distinto a la herramienta, cuando que la herramienta es un elemento indispensable para realizar una actividad manual o mecánica, y es ejerce fuerza, y la herramienta específicamente tiene diferencia contra el accesorio. Una herramienta hace una función específica en la cual nosotros podemos colocarle accesorios a esa herramienta. Por ejemplo, un destornillador con varias puntas. La herramienta es el destornillador, los accesorios son las distintas puntas, y el accesorio se adapta a la herramienta original. Entonces, por ejemplo, en un instrumento como es el multímetro, porque el multímetro no es herramienta, el multímetro es un aparato llamado instrumento de medición. Entonces, en un instrumento se coloca un accesorio que viene siendo el caimán. Caimán es un accesorio que se puede usar con el tester, que sí es una herramienta. Yo indico que herramienta, yo separo el multímetro de la herramienta, porque el multímetro es un aparato completo que se conoce como instrumento de medición. Por lo tanto, yo separaría el multímetro y lo mandaría al rubro de instrumentos, dejando como herramienta al destornillador, por decir algo, y dejando en el rubro de instrumentos al multímetro y al osciloscopio y a cuantos instrumentos por ahí estaremos nombrando. Ahora, también se podría decir que lamentablemente hay gente que me dice que el caimán es un consumible porque se va acabando, pero realmente no es así. Los consumibles vienen siendo como el thinner, como la pasta para soldar, como la soldadura, algo que se acaba cada vez que tú lo utilizas. Vaya pues que se consume. Entonces es distinto el consumible, porque el consumible cada vez que tú lo utilizas se va consumiendo. En este caso, el caimán no podría estar dentro de los consumibles. El estaño o soldadura sí, porque cada vez que tú lo utilizas se consume. El cautín viene siendo una herramienta manual, ¿sí? En el caso del destornillador también, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, una navaja cúter, pinzas de punta, pinzas de corte, tijeras, cosas que sirven para actividades manuales, para destornillar, para quitar, para ensamblar, son herramientas. Y los instrumentos vendrían siendo instrumentos de prueba, instrumentos de medición. Y por ejemplo, un accesorio del instrumento multímetro vienen siendo las puntas. Las puntas. Franco, extractor de estaño con punta plástica consumible. Sí, el extractor de soldadura vendría siendo una herramienta y su consumible vendría siendo la punta plástica. Que la punta plástica, cada vez que tú lo utilizas, se va acabando y tú puedes cambiar la punta y quedarte con tu herramienta. Podríamos decir también que sería un accesorio. Quedaría más la punta como accesorio que consumible. Entiéndase como consumible que el plástico no puede ser el consumible. En todo caso, yo le pondría más como a favor que la punta es un accesorio.
que es un accesorio que lamentablemente pues se va degradando, pero no se consume, porque el que se consume es el estaño, la malla, la pasta. Es algo que se consume, se desaparece. Y el caso del plástico no se desaparece, se deforma. Si yo le digo que es un consumible al plástico, estaría equivocado. Más bien sería un accesorio. Por lo tanto, la punta plástica es un accesorio de recambio para la herramienta extractor. La punta para medir temperatura del tester es un accesorio. Sí, el famoso termopar viene siendo un accesorio del multímetro. Ya van entendiendo esa diferencia. El accesorio es algo que se agrega a algo que ya existe para una actividad. Que ese aparato o instrumento realiza la actividad, pero se requieren los accesorios para que puedas trabajar de una mejor manera. Por ejemplo, una cámara de video, ese es el aparato. La cámara de video viene siendo prácticamente para nosotros un aparato, pero tiene accesorios como puede ser el tripié, el trípode, ¿verdad? La base que pueda tener por ahí, tal vez, no sé, una lámpara o un micrófono, cosas que vayan añadidas son accesorios. El usuario es el accesorio que no viene incluido en el precio de la cámara. Dice aquí, el cargador es un accesorio, exactamente. Por eso es muy importante que ustedes vayan viendo qué tan importante puede llevar. Una fuente variable. Una fuente variable viene siendo un aparato. Una fuente variable viene siendo un aparato. ¿Sí? Déjenme quitar esta pantalla. Una fuente variable viene siendo un aparato, ¿sí? No podríamos decir que fuera un instrumento, porque los instrumentos generalmente se utilizan para medición. Un instrumento va a tener, como para que se entienda, para poderlo manejar así, va a tener entradas, va a tener salidas, por ejemplo, entradas para el diagnóstico, y las salidas son los que te muestran lo que está diagnosticando. Un instrumento de prueba, un instrumento de medición, como puede ser un osciloscopio, un capacitómetro, un frecuencímetro, un multímetro, es un instrumento. Entonces, la fuente no, la fuente viene siendo un aparato, ¿sí? Un aparato como el que mencioné aquí, un aparato y probador entraría en este rubro, aparatos y probadores. ¿Ya viste? Ahí estaría este rubro. ¿Sí? En este caso, hablando de un capacitómetro, es un instrumento, así es. ¿Sí? Dice la lámpara en serie. ¿Qué vendría siendo la lámpara en serie? A ver, ¿qué vendría siendo la lámpara en serie? O el que también le llaman probador de cortos. La lámpara en serie, ¿qué vendría siendo? Un accesorio, una herramienta, un aparato. ¿Qué vendría siendo la lámpara en serie? ¿Cómo le podríamos acomodar? ¿En qué rubro podríamos acomodar nuestra lámpara en serie? Dice Germán que es un probador, instrumento de prueba, electromoncho y herramienta. Herramienta, probadores, probadores.
Bien, fíjense bien, porque al momento de que ustedes le están diciendo que esa herramienta lo están pasando del lado de los destornilladores y de las pinzas. Cuando le dicen que es un accesorio, lo están pasando del lado de los caimanes y de las puntas del multímetro. ¿Ya vieron? Tomen en cuenta cómo vamos a ir diferenciando. Es muy importante porque nosotros tenemos que ir haciendo una separación de nuestras cosas para poder entender a qué rubro pertenecen. Porque si yo quiero ser mejor técnico, la recomendación va a ser tener de todo lo necesario para poder operar en los servicios y poder, en todo caso, saber qué es lo que tengo, para qué sirve lo que tengo y qué aplicaciones le puedo dar a una misma pieza que yo tengo, qué otros usos incluso le puedo dar a una misma pieza que yo tengo. Dice que aparecería dentro de un robo diciendo como medida de seguridad. Es que tampoco podríamos meterlo. El transformador de aislamiento. Es que esos dos entran aquí. Aparatos y probadores. No pueden entrar en herramientas. Tampoco pueden entrar en accesorios. Que se utilice como un accesorio antes de conectar el televisor al tomacorriente, pues sí podría ser. Pero específicamente fue colocado ahí como un probador. Y por lo tanto puede entrar en el rubro de aparatos y probadores. Porque además no vas a encontrarlo en la tienda. Tú no vas a ir a la tienda y decir, me das una lámpara serie. Porque no la tienen. Es muy difícil que te la vendan solamente aquí en Orozco Shop, porque vendemos material establecido para el técnico y sí te podemos vender una lámpara en serie ya hecha. Pero tú vas, te van a vender la lámpara, te van a vender el cable, te van a vender el socket, te van a vender el contacto, todo lo que lleve. Tú vas a comprarlo y tú lo armas. Entonces tú lo armas. Es un aparato y probador que tú armaste. No entra como accesorio, porque el accesorio es como, miren, para que me entiendas, el accesorio es de una sola parte. Es una sola cosa, una cosa que se adapta a algo que ya existe, pero no viene armado. Te decía yo el ejemplo de la cámara y el tripié. O por ejemplo, la bolsa de la cámara, la maleta de la cámara es un accesorio, la correa. La correa de la bolsa de la cámara es un accesorio. Pero una lámpara en serie lleva cable, clavija, contacto, foco, socket, incluso, o sea, lleva varias cosas, varios componentes o varios materiales. Y tuviste que armarlo. Y por lo tanto, viene siendo un aparato probador. Eso es. Es un aparato transformador. El caso de los transformadores de aislamiento son dos transformadores o uno que está colocado, truqueado de cierta manera para probar si hay corto o no hay corto, para colocarlo. Y es diferente porque una lámpara en serie va a limitar el voltaje cuando un transformador va a limitar la corriente. Por eso se utilizan. Las lámparas se utilizan mucho en fuentes lineales y los transformadores se utilizan mucho en fuentes conmutadas. A ver. Sí, ¿qué pasó? Si siempre se quema es un consumible. No, no, no. Ya está la diferencia. Hay accesorios que podemos construir. Sí, hay accesorios que usted puede construir. Por ejemplo, una uña sujetadora, un gancho de los que nosotros hemos mostrado aquí en alguna ocasión, no lo venden ya con el cable. Los únicos que lo vendemos con el cable y con el arnés o el caimán somos nosotros. Ya lo vendemos hecho para el técnico. Entonces nosotros lo construimos y lo vendemos ya hecho, facilitándole al técnico el tener que hacerlo.
Entonces es una situación muy importante que ustedes deben de ir, ¿cómo le llamamos?, diferenciando entre una cosa y otra y tomárselo muy en serio, porque al momento de que están trabajando no se dan cuenta. Y el hecho de que ustedes tengan bien entendido el rubro a que pertenece a cada cosa y sepan qué utilidades le pueden dar a cada cosa, les va a ayudar bastante. Por ejemplo, hablando de la lámpara en serie, mucha gente me ha venido y me ha dicho: es que mi aparato tiene corto, pongo la lámpara en serie y la lámpara palpita, se prende y se apaga. Y luego me dicen: es que también le puse carga falsa. O me dicen: es que al subir el volumen de mi sistema de audio, me prende mi lámpara. Pues es normal, porque al momento de subir el volumen de del mini componente, le estás pidiendo más potencia al equipo, estás pidiendo que entre mayor corriente por la línea, y en automático vas a ocupar que pase mayor corriente por ahí, y en automático tu lámpara de la lámpara de serie se enciende. Y al encenderse consume el voltaje y se apaga el aparato. Entonces me dicen: es que yo le subo a la mitad, profe, y se apaga el aparato y se prende la lámpara. Tengo corto. No, señor, eso es completamente normal. Lo que pasa es que usted no sabe utilizar su lámpara en serie. Es que pongo la plancha, profesor, con la lámpara en serie y se prende la lámpara en serie. Tengo corto. Tengo miedo de conectarla a la red. No me voy a explotar. No, caballero, lo que pasa es que la plancha tiene una resistencia muy baja y al momento de que usted conecta su plancha con la lámpara en serie, natural será que le prenda. Malo sería que no le prendiera la lámpara. Yo no puedo poner una plancha con una lámpara en serie porque la condeno a que me prenda la lámpara en automático. La intensidad de la luz también ayuda a detectar los cortos. Sí, claro, Germán, pero no toda la gente lo sabe, Germán. Hay gente que piensa que tiene corto solo con que encendía tantito, ¿sí? Entonces, la situación aquí, para aquí nuestro amigo que hace sus bromas, es tomar las cosas en serio. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo estas herramientas. Tengo estos consumibles, tengo estos accesorios y tengo estos instrumentos. ¿Qué me hace mejor técnico? Bueno, saber hasta dónde tengo, qué me hace falta y qué puedo ocupar y qué otras opciones puedo darle a lo que ya tengo. ¿Cómo mejorar lo que tengo? Me han mandado fotografías de sus cautines. La mayoría tiene cautín de lápiz. Muy poca gente tiene cautín de estación. Por favor, dígame aquí en el chat, ¿quién de ustedes tiene cautín tipo lápiz con punta de cobre? ¿Quién de ustedes tiene cautín tipo lápiz con punta de cobre? ¿Y quién de ustedes tiene cautín de estación? De esos que la punta no es de cobre, de las que las puntas no se deben de raspar. A ver, vamos leyendo aquí lo que están colocando. Cautín tipo lápiz o cautín de estación. Vamos diciendo aquí qué tienes. Porque yo he visto que las puntas de los cautines de lápiz están totalmente chatas, están totalmente negras, están totalmente mal, en muy mal estado. Y los que tienen cautín de estación, que sea un cautín de estación, se darán cuenta que la punta les dura mucho más. Ahora, de los que están diciendo que tienen esos cautines, yo quisiera saber quién de verdad tiene la punta bien, que me diga: ¿sabes qué? La punta de mi cautín está en perfecto estado. Y resulta ser que ahí tenemos un problema. Porque si de por sí el compañero no sabe soldar o no sabe de soldar o no tiene ¿cómo se puede decir? La destreza para poder hacer un buen trabajo y encima su herramienta no le ayuda, entonces imagínate qué combinación tan macabra, pobre aparato, cuando se ponga a trabajar, le vas a reventar las pistas y le vas a dañar el sistema. Ahora, hay cautines que son de lápiz y que son demasiado calor
y me dice, es que lo compré de 60 watts y y se queman las pistas. Hay opciones que nosotros como técnicos podemos lograr para bajarle el calor a un cautín. Por ejemplo, colocarle un diodo en serie en una de las líneas. Cuando le quieras bajar el calor a un cautín, le puedes poner un diodo 1N4007 en serie y tú puedes ponerlo, o en algunos casos tú puedes poner un dimmer, y entonces el dimmer puedes ajustar la temperatura porque vas a manipular la corriente que llega al cautín. Dicen aquí que tiene una punta muy fina esta nueva prácticamente. Ahora, hay un fenómeno muy importante que he visto con muchos técnicos que no compran herramientas y no les dan mantenimiento sus herramientas. Por ahí muchos técnicos tienen las pinzas de punta o las pinzas de corte, y esas pinzas se llegaron a oxidar, se llegaron a mojar o dejaron de tener filo, y ahí están arrumbadas unas pinzas totalmente atascadas, duras, que la verdad estaban muy buenas cuando las compraron, pero ahora están arrumbadas y están maltratadas. Y mucha gente así trabaja. Yo no quiero mencionar aquí que esto esté de manera generalizada, pero he visto mucha gente que no invierte, pero ni tantito, en mejorar su herramienta, su accesorio, su consumible. Pregunta: ¿cuántas personas de los que están viendo ahorita aquí, el programa, utilizan la pasta para soldar? Quisiera yo saber si ustedes, la mayoría lo va a confirmar, mete la punta del cautín en la pasta para soldar. ¿Quién de ustedes mete su punta del cautín en la pasta para soldar, haciendo un humaderón tremendo en el taller? A ver, seamos honestos. Hasta jugamos con la punta caliente y la metemos en la pasta para soldar. Están haciéndole hoyitos, que queda como queso gruyera ahí con hoyitos. La pasta para soldar toda negra, llena de hoyitos, y le meten la punta a la pasta. Y pareciera que en su escuela les dijeron que entre más metas la punta en la pasta y hagas más humo, mejor. Entonces imagínate lo que pasa. En primer lugar, el humo que desprendes tanto del estaño como de la pasta es muy tóxico, y aparte con eso estás acabando las puntas. Entonces imagínate lo que te estoy diciendo con esto. Yo voy a los talleres porque me han invitado, he ido a su país de pronto y me voy a ver cómo trabaja mi alumno o el que está empezando a ser mi alumno. Y veo con desgracia que se pasa ahí metiendo la punta del cautín en la pasta, echando humo, contaminando el ambiente y además matándose a todos ahí con el humo y acabando con la punta de su cautín, cuando no tiene para qué estarlo haciendo. No hay necesidad. Entonces, si tú quieres ser mejor técnico, te lo juro, estás en buen espacio, estás en buen lugar. Estamos haciendo una oportunidad aquí de 35 programas en las cuales tendremos oportunidad de revisar esas malas mañas. Hay unas herramientas de la marca Weller. Claro, son un poco costosas, pero específicamente hay un cautín que trae un extractor, trae una manguerita atrás, abajo de la punta. Entonces no estás digamos, en contacto con el humo. Sale la pieza
y sale el humo y se lo lleva el humo se lo lleva el este el ¿cómo se llama? El extractor, el propio extractor del sistema. Así es. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver si de por ahí apareciera. Para que ustedes tengan una idea de a qué me estoy refiriendo. Que ya ahora los equipos Weller tienen unas mangueritas. Déjame ver si lo encuentro. Es que vamos a ver si aparece aquí. A ver si aparece aquí. Sí, se está viendo, ¿verdad? Bien, ahí esta es una herramienta que tienes, tienes la oportunidad de que está soldando y tiene una manguerita abajo. Claro, bueno, esto es muy caro, ¿no? Estamos hablando de un aparato sofisticado y costoso, ¿verdad? Pero tiene ahí tiene la punta y una manguerita arriba que se está llevando el humo. Fíjate, ahí lo voy a mostrar. Mira. Aquí está la punta y se lleva el humo. Mira. Aquí está la punta. Y aquí está la manguerita esta. Digo, no estoy diciendo que lo compres. Ve, cómpralo. Y tienes que tener uno. No, pero podríamos buscar la forma, por lo menos si no tenemos estas opciones, pues de hacer un extractor para nuestro taller. ¿Sí? No, no, esto es más sofisticado porque aparte trae unos filtros. Entonces, todo el humo, pasa a los filtros. Te digo, es más sofisticado. Pero por lo menos estoy hablando de que no respires tú, ya no voy tan lejos, ¿eh? Que no respires tú el humo. Sí, flaco, yo sé que eso es muy caro. No te estoy diciendo ve y cómpralo. No, pero te estoy diciendo, mira, por lo menos que tú no respires el humo que sale del estaño o de la soldadura. Dice que se puede hacer con los filtros de carbón que se usan en las peceras. Muy bien. Pero a ver, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes se ponen por lo menos, ya no vamos tan lejos? ¿Quiénes se ponen lentes protectores y se ponen cubrebocas cuando soldan un elemento electrónico? ¿Quiénes? Sea honesto. Ah, sí, me van a decir, yo me pongo mis lentes y uso tapabocas. No es cierto. No seamos mentirosos. Nadie lo hace. Por más que se les recomienda, no nos cuidamos. En cualquier momento puede brincar la malla, puede brincar la soldadura. ¿Sí? Entonces, imagínate. Te estás poniendo en riesgo tu vista. Es más, apenas ahorita, el día de hoy, salió los videos de lavadoras. Salió el video 10, 11 y 12. Vamos por el 13 de lavadoras. Esos videos, en uno de ellos utilizo thinner y utilizo alcohol isopropílico. Y cuando estoy levantando el gel, brinca. Y si no usas lentes, el thinner te puede caer con una fragmento de gel al ojo y ya te platico el problema que vas a tener. Entonces, imagínate, ya, bueno, ahora vámonos más para acá, más a la persona. ¿Cuántos de ustedes utilizan bata cuando trabajan un equipo?
No estoy hablando de otra cosa, que si se haya usted agarrado, se ponga una bata de trabajo y se ponga a trabajar. Simplemente es una precaución, un apoyo, y no lo hacemos. Y así te dices técnico. Un técnico debería cuidarse en su persona específicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su principal herramienta son ustedes, su principal instrumento son ustedes, sus principales accesorios son ustedes, su principal todo son ustedes. Entonces, imagínense a qué estoy refiriendo que no nos estamos cuidando. ¿Ya? Ahora, si en lo personal no nos cuidamos, pues mucho menos vamos a cuidar las cosas que estamos reparando. No tenemos ciertas precauciones y no es un regaño, ¿eh? Dice, ni la que tengo la uso cuando me acabo de bañar. Dice, paño, quema mi ropa por algún descuido. Tiene razón. Yo no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo la realidad. Ahora, se compran batas de poliéster. Perdónenme, las de poliéster con el cautín se queman de volada. Una bata de poliéster se quema muy rápido. ¿Sí? Yo recomiendo las que son de gabardina, aunque lamentablemente son calientes. ¿Sí? Son gruesas, pero yo recomiendo las que son de gabardina, pues de algodón, porque las de poliéster se queman muy rápido. Y ponerse realmente las pilas en eso, en ese aspecto. Pero realmente se los juro que yo doy la recomendación y no lo hacen. ¿Por qué? Porque pues no sé qué pensamientos tengan, ¿verdad? En su forma y dicen, bueno, pues no, entonces quiere ser mejor técnico. No nada más es tener el conocimiento de qué le voy a hacer, qué le voy a hacer a otra cosa, qué procedimiento. No nada más es tener la herramienta adecuada. Ser mejor técnico, aquí estamos llevando todo lo que te mejora en tus estilos. A ver, fíjate en tu apunte, en la parte de arriba. Curso, ¿qué te hace mejor técnico? Y dice, para mejorar nuestros estilos y procedimientos de servicio. ¿Ya? Logrando por naturaleza ser un mejor técnico en electrónica es muy importante. ¿Ya? Nuestros elementos del diario trabajo. La bata, las gafas protectoras, incluso guantes, ¿sí? Y cosas como pulseras antiestáticas y otras cosas más que nadie dice, ah, sí, ahí la tengo, ay, déjalo, ay, no pasa nada. Oye, tus contactos, tu instalación eléctrica está aterrizada. A ver, vamos a ver si ustedes me pueden decir algo acerca de su instalación eléctrica. ¿Su instalación eléctrica tiene tierra física? Mentirosos. No es cierto. Tiene el contacto, tiene el hoyito, pero no le pusieron la conexión. Y si la tiene, vaya, chéquela, ha de estar del nabo, ha de estar mal hecha. Ah, pero eso sí, tiene el hoyito para que ahí quepa la. Mira, mira, no. No, no estoy protegido. No, pues ahí sí, ahí trabajamos, ahí se va. ¿Ya? Entonces, te lo juro, no están cuidando. ¿Quién de ustedes tiene realmente una mesa de trabajo? Ya no voy tan lejos, ¿eh? Mesa de trabajo. Que sea una mesa de trabajo. Que no sea la mesa en la que come usted. Que no sea su escritorio donde ve las películas. No, 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 no. Mesa de trabajo únicamente para trabajar electrónica. Que tenga breakers, que tenga protectores, que tenga pastillas, que tenga lo necesario, lo que debe llevar una mesa. ¿Ya ves?
No, no, no es regaño, ¿eh? No, no es regaño ni tampoco estoy, queriendo escudriñar en su situación y echarte a perder y decir, no, yo pensé que era técnico, creí que era el mejor. Oh, Dios mío, no tengo ni una pinche bata, güey. No, 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 no se trata de eso. No se ponga usted a llorar aquí de que no, de que yo no tengo nada, yo estoy en la ruina. Le vamos a ayudar. Le vamos a pasar por las puertas. No, tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Le vamos a dar un vasito de agua del río Jordán. No, no, yo no sé qué carambas van a tener que hacer. El asunto es que muchos de ustedes no tienen realmente todo lo necesario para ser un mejor técnico. Y entonces estamos en un plano en el cual, junto con ustedes, vamos a poder pues compartir, por decirlo, ¿sí? Por decirlo, compartir lo que tenemos. Luis dice, la túnica no hace al maestro. Realmente no, mi querido amigo Luis. Pero sí te puedo decir que he tenido alumnos que se han quemado y que se han derramado en su ropa cloruroférrico o alcohol o thinner o pintura o se enganchó la manga de la camisa con con una soldadura. Entonces, pues estás trabajando tu televisor, te das una descarga, te atrapas, se te desgarra una camisa que te costaba 400, $500, cuando la bata es para eso, es para proteger, es como una armadura, por decirlo así, es necesaria. Ahora, siendo honestos, si tú vas a un médico, si tú vas a un médico, al doctor, y ves que el doctor no tiene su bata y que donde está todo puerco el lugar y hay cucarachas ahí en el consultorio y su estetoscopio está todo mordido y feo, pues no te va a dar confianza, ¿sí? Ay, mira, flaco, me enseñaron a no usar nada de metal, pues claro, también eso es muy importante. Entonces no te va a dar confianza ese doctor y puede ser muy buen médico, ¿eh? Pero nada más de vista no da buena confianza. Y ante los ojos del cliente dice, no, pues no. En cambio, si vas al servicio con una bata y con una caja de herramientas limpia, pues de inmediato te dicen, pásele, maestro, el que sabe, sabe. Te lo juro, el asunto personal, el cuidar su personal, como dice Aníbal, y el mostrarte ante el cliente con tu bata. Aunque no sepas nada, el cliente qué va a saber. El cliente qué va a saber que tú no sabes nada de electrónica. No, señor. El cliente te dice, pásele, maestro, porque te ve con la bata. Pásele, doctor, como al sacerdote cuando está revestido con la sotana, lo mismo. ¿Sí? Si tú lo ves comiendo tacos en la esquina y no está vestido de padrecito, pues no sabes ni qué es sacerdote. Lo mismo. Taller electrónico lo araña donde le roban y le engañan. Ah, jaja. Entonces, si me entiendes a lo que voy, que lo que quiero es formar un mejor técnico. También, bueno, aquí dice traje y corbata con la tarjeta hecha de oro puro. Pues no, porque si tú vas de traje y corbata, pareces ingeniero, y entonces abajo de tu bata viene la corbata. Pues entonces ya espantaste al cliente porque va a decir, usted va a cobrar una cantidad enorme. Pues no, tampoco es irse de gala a un servicio trajeado y encima la bata, no, no tiene sentido. O sea, sí me estás entendiendo por qué estamos dando estas recomendaciones. No nada más es ese procedimiento de servicio, son varias cosas que te van a hacer mejor técnico. Bien, continuando entonces. Aquí nosotros hablamos de instrumentos, accesorios, herramientas consumibles, componentes básicos. De cada uno de estos rubros, poco a poco, dentro de nuestro curso, vamos a darte la perfecta definición según nuestro propio criterio y te vamos a estar mostrando
algunos de los instrumentos, de los accesorios, de las herramientas, de los consumibles y de los componentes básicos necesarios que se puedan recomendar tener, igualmente de aparatos y probadores. Algunos aparatos y probadores nosotros los hemos realizado dentro de nuestros cursos. En nuestros cursos van a ustedes a poder ver que tenemos nosotros diferentes laboratorios de prueba en los cuales hacemos probadores de componentes electrónicos, y entonces algunos probadores lamentablemente no les vamos a poder dar aquí la receta de cómo armarlos porque están dentro de algún curso que ya está establecido para ello, pero de otros probadores sí podremos hacerlos aquí. Vamos a estar hablando de los consumibles y de las diferencias, por ejemplo, diferencias entre pasta y flux, diferencias entre caimán y uñas sujetadoras, diferencias entre herramientas y entre los mismos instrumentos, porque mucha gente le tiene mucha fe a ciertos instrumentos que lamentablemente hemos comprobado que no son al 100% eficaces. Entonces, al momento de que ustedes quieren ser mejores técnicos, me ha tocado ver que hay gente que compra cosas pensando que eso que va a comprar le sirve para mejorar, y resulta ser que la compra la hizo equivocada. Entonces puedes cometer algún error al momento de realizar tu compra queriendo mejorar tu servicio. Por esa razón es muy importante que sigas nuestras recomendaciones y que a lo largo de lo que viene del curso puedas ver qué cosas tienes y qué cosas te hacen falta como técnico para que puedas tener la gama completa de la mayor cantidad de cosas y puedas participar con nosotros mostrándonos tus herramientas, accesorios, consumibles. Incluso vamos a tener en este curso un espacio en el que puedas mandarnos imágenes de tu laboratorio o de parte de lo que haces en tu país, para que si te quieres mostrar y puedas compartir con los compañeros algún probador. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de ir con un compañero que le mandamos saludos. Ese compañero nos hizo favor de mostrarnos un circuito electrónico que sirve para probar diodo Zener. Ese circuito electrónico es un probador de diodo Zener de niveles de voltaje, y ese probador de Zener dinámico se encuentra dentro del curso de electrónica básica y componentes electrónicos. Entonces nuestro amigo Efren Silva, al cual le mandamos un saludo, que está en Ayutla, Jalisco, nos hizo favor de proporcionarnos un probador. En el curso, por ejemplo, de electrónica avanzada se ve un probador de Triax en el laboratorio para el Arduino con los focos. Y lo mismo aplica para el curso en el de lavadoras. Y así, entonces hemos visto algunos probadores que son sencillos, que podemos armar para no gastar una cantidad enorme, y pueden ser probadores dinámicos, efectivos, y no gastar en comprar, ¿verdad?, cosas que a lo mejor salgan muy caras y que a la mera hora no sirvan porque no sean efectivas. Aquí, por ejemplo, Germán nos dice que fabricó un probador de flyback. Probablemente sea buen probador y a lo mejor quiera más adelante compartir con la comunidad técnica parte de su hazaña para que más personas puedan tener uno como el que él tiene. De eso se trata, compañeros. No es que yo diga la ley y que mi curso sea la única verdad, y que si no es como yo lo digo estás mal. Pero si yo te lo digo es porque quiero mejorar. Nuestro amigo Bacatés dice que tiene un probador de transistores. Bueno, ¿cómo ven si nosotros, entre nosotros mismos, con nuestra propia experiencia, basta o no tan basta, podemos compartir información para que entre más información tengamos, podamos mejorar como técnicos? Porque tal vez el probador que tiene Bacatés es muy bueno y nos puede servir para que más gente pueda probar un transistor. O tal vez
el probador de laboratorio del curso de electrónica básica se pueda mejorar con alguna recomendación de ustedes para que más gente pueda tener acceso a esta información técnica clasificada de banco de servicio. Aníbal también dice que hizo un probador de la resistencia interna de los condensadores. Bueno, entonces todo esto lo podemos ir compartiendo y lo podemos ir obteniendo de parte de ustedes, así como ustedes participan. Es muy importante una cosa en este punto. Nosotros vamos a hacer aquí abajo una anotación y con eso termino la sesión. Dice aquí, me estará mostrando y demostrando dentro del presente curso un listado de elementos que formarán un catálogo con el que se pretende que todo taller o centro de servicio tenga su disponibilidad, todo lo necesario para mejorar su servicio, ya sea que lo adapte, lo fabrique o lo, fíjate, lo que acabo de decir, lo adapte, lo fabrique o lo consiga igual o similar en su país, y buscando los diferentes nombres con los que se conoce a una misma pieza, ya que algunos elementos cambian de nombre dependiendo del país en el que el alumno se encuentra, como por ejemplo los famosos caimanes, que son unas piezas pequeñas, en algunos lugares conocidos como cocodrilos, arneses, piezas, pero siguen siendo un accesorio. Accesorio. Sí, punto y aparte, ahí le agregas la palabra accesorio. Lo más importante que dejamos en esta clase es que para ser mejor técnico que para ser mejor técnico debemos ser humildes, y aceptar nuevas recomendaciones y aportes de otros colegas sin sentirse más que los demás compañeros, es decir, estar abierto a compartir información y a recibir, estar abierto a compartir información y a recibir recomendaciones que, por absurdas que parezcan, un día nos pueden convertir en mejores técnicos y mejores personas. ¡Ay, güey! ¿Ya? Porque hay un problema, señores, y se los digo honestamente. ¿Sí? Hay un problema. El problema más grande del técnico son los celos profesionales y el que no quiere compartir información con otros técnicos. ¿Pero qué te va a afectar si tú estás en México y el otro está en Colombia? No, es que qué tal si es mi vecino de enfrente y me va a quitar la chamba. Compañero, ayudémonos entre nosotros. Imagínate si de verdad nos tendiéramos la mano, otra cosa sería de este mundo. Pero no, es que a mí me costó y yo no te voy a compartir
cómo hice mi probador de LEDs. Claro, también estoy hablando de respetar los trabajos de los demás, pero específicamente, si en algo podemos aportar a una cierta comunidad como la que tenemos, pues el asunto es eso. Y lo que estoy haciendo desde mi punto de vista es tratar de mejorar tus estilos. Ya tú sabrás si tomas en cuenta o no mis recomendaciones. Tú sabrás si tomas en cuenta lo que te estoy diciendo que hagas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que veas si te sirve o no te sirve. Ahora bien, tienen ustedes una práctica que hacer. Fíjense bien. Ahí estoy ya viendo el chat de lo que ponen aquí. Que dice Bacatés que no vaya a Argentina a pedir una pija porque me van a mirar raro. Bueno, ya sé. Estoy hablando de... Por eso quiero ver las diferentes formas y nombres en cada país. ¿Ah? A ver. Tenemos una práctica que vamos a realizar. Y esa práctica es para aquellos que quieran, obviamente. No es obligatorio. Es específicamente revisar de sus cosas que ustedes tienen y poder entender si cuáles son instrumentos, cuáles son accesorios, cuáles son herramientas, cuáles son instrumentos, cuáles son aparatos. Porque los vamos a ir clasificando. Y sería muy bueno también hablar si es que algunos de ustedes manejan ciertas marcas o modelos de equipo, pues para que podamos recomendarlas según la experiencia que tenemos con el equipo, material, herramienta o lo que tengamos que ahí. Entonces, esto está muy simple. Tendrías que hacer tus propias definiciones de cada uno de los rubros que tenemos aquí. Es decir, para empezar, según tú, ¿qué son instrumentos? O sea, para la semana entrante, para la semana que viene, para el día 8 de marzo. Para ti, ¿qué definición le vas a dar al instrumento? ¿Qué definición le vas a dar al accesorio? ¿Qué definición le vas a dar a la herramienta? Igual a consumible, componentes básicos, aparatos y probadores. Y luego, ir a donde están tus cosas y determinar qué es lo que tienes enfrente. Y ya si quieres, y si puedes, ya más adelante vamos a tener una apertura para que puedas mostrarnos por medio de fotografías y puedas participar dentro del programa mostrándonos algunas de las cosas con las que trabajas. No importando el estado en el que se encuentren, para ver si es que hiciste alguna adaptación o fabricaste alguna cosa que pueda resultar de interés para la comunidad técnica de la que nos sigue, para hacernos mejores técnicos, ¿ya? Entonces, tendrías que definir para que la próxima semana que te dé las definiciones oficiales del curso, cotejes tu apunte contra lo que yo te voy a dar y podamos tener bien definido cada uno de estos puntos y luego ver cuáles se van a recomendar y cuáles no y por qué, ¿ya? De cada cosa, para que ustedes no hagan compras de cosas que no les sirvan y sobre todo que puedan mejorar sus estilos y puedan ser cada día mejores técnicos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que tenemos ya de últimos comentarios, por favor, aquí para despedir la clase del día de hoy. Profe, unos lamparazos de ron seco, medio vaso. Tengo mi cautín. El cautín vendría siendo herramienta, ¿sí? Tenemos que definir qué es instrumento y qué es herramienta. Estamos para ayudarnos entre todos.
dice Aníbal. Lo que pasa es que la verdad es que nos sigue muchísima gente. Nos sigue muchísima gente, no nada más en vivo, sino en, por YouTube. Entonces, muchas de esas personas tienen, pues tienen mucha experiencia. Hay gente de años, técnicos de años, que nos buscan justamente para ser mejores. Y yo no puedo decir que mi canal y que todo lo que yo hago sea la mera, como dicen por acá, la mera neta, nada más lo mío sea lo bueno, porque no es cierto. Puedo decir que hay canales muy buenos de otros colegas que igual nos han servido mucho. ¿Por qué? Porque entre todos podemos ayudarnos, ¿no? Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer con este curso es mejorar sus estilos, ¿ya? La revista número 2 ya está por salir. Tuvimos un retraso, pero ya no tarda en salir. Les va a llegar por correo electrónico. La de febrero, así que no se preocupen por eso. ¿Sí? Entonces, revisen bien cuáles son de sus cosas, en dónde vamos a tener nosotros en nuestro taller cada uno de los rubros que mencioné. Revise cuáles son y la próxima semana les vamos a dar el detallado de cada uno de estos y empezaremos a mostrarles algunos de estos instrumentos consumibles y herramientas y los vamos a estar aplicando dentro del servicio. O sea, vamos a revisar un aparato y al revisar el aparato vamos a mostrarte el instrumento, herramienta o material para que lo veas en funciones y te preguntaremos si tienes uno así, si no, para que lo armes o lo compres o lo consigas. Señores, yo les agradezco mucho su tiempo. Espero que sigan llevando estas clases y les agradezco mucho que me sigan y que, bueno, que participen en este chat. Igualmente a toda la gente que me ve por YouTube, muchísimas gracias. La próxima semana, recuerden, tenemos ya una evaluación. Es la clase 8 y tenemos una evaluación en donde vamos a estar revisando las evaluaciones del mes pasado y tenemos por ahí examen, ¿eh? Así que, por favor, pónganse a checar sus apuntes. Y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, el día 8 de marzo, para continuar con este curso que te hace mejor técnico, la sesión que sigue, porque recuerden que nada más van a ser 35 clases. Y bueno, pues estoy para servirles. Gracias a todos por sus comentarios. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y nos vemos en la próxima, aquí y solo aquí, en la Escuela de Electrónica y Computación. Profesor Guillermo Orozco. Guillermo Orozco. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.